El PSOE acusa al alcalde de no hacer lo mejor para los cordobeses al negarse al acuerdo de la FEM en pro de su partido. El Reina Sofía vuelve a ser líder autonómico de trasplantes y se reafirma en los injertos bipulmonares. Adelante pide de nuevo el cierre del Cabril tras la clausura de una de sus celdas por filtración de agua. El Partido Socialista sigue insistiendo en que el Ayuntamiento de Córdoba se acoja al acuerdo del uso de remanentes de la FEM y acusa al alcalde de miopía política. Según la portavoz socialista, José María Bellido no atiende a los intereses de los cordobeses al cerrarse en banda al acuerdo y lo único que hace es bailarle el agua al presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado. Para Ambrosio, es fundamental que el Gobierno de la ciudad entregue sus 19 millones de euros de ahorros al Ejecutivo Nacional para así poder disfrutar de sus intereses, como mínimo 7 millones de euros en los próximos 10 años, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez posibilita para dar salida a un remanente que, hasta ahora, solo podía utilizarse para pagar deuda. La portavoz exige alturas de miras al alcalde y le recuerda que ellos solo cumplen la normativa vigente. Estamos atravesando, insisto, una situación de crisis totalmente excepcional, con niveles de desempleo preocupantes, con sectores económicos que están muy debilitados, con una situación de pobreza en la que, desgraciadamente, ya no hablamos solo de esos tres barrios donde siempre le poníamos el foco, esta situación se ha extendido al resto de la ciudad. Y esta situación, insisto, exige responsabilidad, exige altura de mira y exige también la búsqueda de soluciones. Y ante esto, sin duda, el Grupo Socialista está empeñado y va a seguir empeñado en que se usen todos los recursos que necesitamos en este momento. Ambrosio le recuerda también al alcalde que Córdoba no está sobrada de presupuesto y que esto ayudaría a paliar situaciones como la de Aucorsa, que pierde medio millón de euros al mes. En primer lugar, porque no estamos sobrados de recursos económicos en esta ciudad y necesitamos esos recursos para que se reactive esta ciudad económica y socialmente. Acogerse al acuerdo permitiría que el Ayuntamiento de Córdoba pudiera participar en el reparto del fondo de 5.000 millones de euros que el Gobierno de España pone a disposición de los ayuntamientos. Y me gustaría también aclarar una disponibilidad que no tiene precedentes. Jamás se ha hecho un reparto de fondos, más allá de lo que mi memoria me abarca, que es el Plan E, 2008-2009, nunca han participado los ayuntamientos en ese reparto de fondos. La socialista ha recalcado además que el Gobierno de España no necesita este préstamo de los ayuntamientos, como señalan los populares, sino que ha favorecido este acuerdo para dar salida a unos ahorros muertos y que preocupaban tanto a los consistorios. Podemos muestra su preocupación ante la permeable y cotidiana polución nocturna de la cementera Cosmos, denunciada por la plataforma Córdoba Aire Limpio en la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Para la formación, la salud es y debe ser la prioridad para el ayuntamiento y se debe actuar en defensa de la calidad del aire de toda la ciudad, después de que el seguimiento realizado por la plataforma en el mes de julio confirma la existencia de una contaminación nocturna continuada que ha afectado seriamente a las barriadas de Levante y Fátima. Desde Podemos se valoró en su día la innovación del Plan General de Ordenación Urbana promovida por Urbanismo en el anterior mandato y que afectaba principalmente a la incineración de residuos tóxicos por parte de la cementera Cosmos, entre otros aspectos, remarcando que se mantiene la preocupación por la quema de residuos como combustible para la producción de cemento. Por eso dicen es necesario buscar soluciones que no afecten ni a la salud de la ciudadanía ni a los colegios prácticamente anexos a las instalaciones de la cementera y que a la vez no implique la pérdida de puestos de trabajo que podría ocasionar una aplicación de la innovación y el cumplimiento a rajatabla de la licencia que tiene Cosmos. La Junta de Andalucía ha resuelto la convocatoria de 2019 de subvenciones de rehabilitación de vivienda con 144 beneficiarios en la provincia cordobesa. Las ayudas tenían dos líneas diferenciadas, la línea 1 de la que han sido beneficiarias 132 familias con un importe que supera levemente el millón de euros. Incluye aquellas actuaciones que tienen por objeto la ejecución de obras de conservación, mejora de la seguridad, utilización y accesibilidad en viviendas. Y la línea 2, que contempla aquellas actuaciones que tienen por objeto la ejecución de obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila. En este caso, han sido 12 los beneficiarios por un importe total de 130.000 euros.
Según la Junta, este tipo de obras, además de mejorar las condiciones de vida de las viviendas, van a suponer un motor de empleo en el sector de la construcción. El número de municipios cuyos solicitantes han sido beneficiarios son 52, entre Peñarroya, Pueblo Nuevo con 11, Pozo Blanco con 10, Benamejí con 9, Fuente Ovejuna, Veralcázar, El Carpio, Baena o La Victoria. El Hospital Reina Sofía lidera el número de trasplantes en Andalucía. En concreto, durante los 7 primeros meses del año ha realizado un total de 116 trasplantes de órganos. Los diferentes equipos de trasplantes del centro han llevado a cabo 45 trasplantes de riñón, 26 hepáticos, 10 de corazón, 32 pulmonares y 3 de páncreas. De todos ellos, 2 han sido trasplantes infantiles. Esta actividad extraordinaria pone de manifiesto la capacidad del hospital, a pesar de la dificultad del momento de pandemia, así como el éxito de protocolo de desescalada. Además, los diferentes equipos han realizado un esfuerzo extraordinario para implementar nuevos protocolos que ayudarán a recuperar el ritmo de actividad, garantizando la seguridad de los pacientes y profesionales. En este mismo periodo, el balance de la actividad de los hospitales andaluces eleva a 393 el número de trasplantes de órganos realizados, logrando que Andalucía mantenga la actividad y sea la comunidad autónoma con más donaciones y trasplantes realizados durante la pandemia. A pesar de la situación, el Reina Sofía ha logrado alcanzar una cifra de trasplantes pulmonares superior a la de años anteriores. Este año se han registrado 32 trasplantes de pulmón frente a los 31 de 2019 y los 24 de 2018, creciendo especialmente el número de trasplantes bipulmonares con un total de 12 injertos. Se trata de un dato muy importante, dado que el centro es el único hospital de Andalucía acreditado para la realización de esta técnica, que requiere habilidad, destreza y continua actualización. El 38% de estos trasplantes se ha hecho gracias a donaciones de otras comunidades, por lo que es muy importante el uso de transporte aéreo para su traslado, lo que pone de manifiesto también la gran labor de coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes y de los equipos extractores. Adelante alerta de los riesgos reales que la actividad del almacén nuclear del Cabril entraña tanto para las poblaciones limítrofes como para la viabilidad del enclave natural en el que se encuentra, por lo que pide abordar la clausura y sellado definitivo del centro de almacenamiento de residuos radiactivos situados en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de paralizar la explotación del almacén, conocido como Celda 29, por la excesiva acumulación de agua y, en consecuencia, la posible variación en las condiciones de almacenamiento respecto a lo autorizado, vuelve a poner de manifiesto las reivindicaciones que desde distintos movimientos sociales, ecologistas y antinucleares desde hace bastante tiempo evidencian la necesidad de poner fin a la actividad del centro. Las filtraciones y los problemas de acumulación de agua vienen produciéndose desde hace varios años y suponen un obstáculo más que se suma a la larga lista de complicaciones derivadas de una actividad que causa graves perjuicios a la población y un territorio que ni siquiera produce energía nuclear, según adelante. La formación recuerda además que las instalaciones están situadas en una zona de alto valor ambiental, un medio geológico heterogéneo y de relativa alta sismicidad, alejada de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas que generan los residuos, lo que alarga y genera un riesgo en su transporte, y además la vida útil del cementerio es limitada y su capacidad de almacenamiento está agotándose. Por ese motivo apuntan que es imprescindible abordar el cierre de la instalación, protegiendo la salud de los cordobeses y desarrollando al mismo tiempo tanto la puesta en marcha de planes de protección medioambiental y de transición hacia energías limpias como el establecimiento de los convenios socioeconómicos pertinentes para frenar la despoblación de las zonas afectadas y generar un empleo que garantice la estabilidad de los municipios de la comarca. El Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía ha atendido 318.852 llamadas en la provincia de Córdoba durante el primer semestre de 2020, lo que supone una media de 1.752 llamadas gestionadas al día. Este servicio cuenta en la actualidad con 26.910 personas titulares en la provincia, de las cuales 1.433 se han dado de alta durante estos primeros 6 meses del año. Del total de llamadas gestionadas, 76.500 han sido realizadas por las personas beneficiarias pulsando el botón de su dispositivo de teleasistencia por diversos motivos, contacto o conversación para paliar situaciones de soledad o aislamiento social, emergencia, demanda de servicios de salud, llamadas relacionadas con el funcionamiento técnico del servicio y para solicitar información sobre prestaciones sociales.
Por otra parte, 242.317 llamadas han sido realizadas por los profesionales del servicio y gestionadas desde la central por diversas cuestiones, como movilizar recursos en caso de emergencias, dar aviso a familiares o contactos en caso de necesidad, hacer un seguimiento periódico del estado de las personas beneficiarias, recordar una cita médica o para actualizar sus datos de forma que se garantice una prestación de calidad. Este semestre, sobre todo teniendo en cuenta el periodo de confinamiento durante el estado de alarma, este servicio ha jugado un papel fundamental en la atención de las personas mayores, personas con discapacidad y en situación de dependencia, que en muchos casos se han enfrentado a una situación de aislamiento social más acentuada que ha incrementado su sensación de miedo y desconcierto. El Servicio Andaluz de Teleasistencia cuenta con una gran aceptación entre las personas usuarias y sus familias por la tranquilidad y seguridad que les aporta al estar atendidas las 24 horas del día, los 365 días del año. Así lo transmiten las personas beneficiarias en la encuesta de satisfacción que este servicio público realiza cada año, en la que el 99% de las personas encuestadas declara que lo recomienda a sus familiares y amigos. En cuanto al perfil actual de las personas beneficiarias del servicio, el 61% son personas que viven solas en sus hogares, el 80% son mujeres y el 69% tiene una edad igual o superior a 80 años. Esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 14 de agosto en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ascenso localmente sin cambios, rondando una máxima de 36 grados y una mínima de 17. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a componente oeste. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 12 de agosto. 7, 9, 13, 21, 27, 43. Número complementario 22, reintegro 0. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 18.028, 18028. El PSOE acusa al alcalde de no hacer lo mejor para los cordobeses al negarse al acuerdo de la FEM en pro de su partido. El Reina Sofía vuelve a ser líder autonómico de trasplantes y se reafirma en los injertos bipulmonares. Adelante pide de nuevo el cierre del Cabril tras la clausura de una de sus celdas por filtración de agua.